Es un siniestro que se inicia a las 18 horas con 42 minutos. Recibimos la información en la central de alarmas de bomberos. Son 4 compañías, 7 unidades de emergencia las que se presentan en el lugar. Trabajamos principalmente en fuego en un segundo piso, en libre combustión. No hubo bomberos lesionados, sí una persona civil que se apoyó en conjunto con las personas que estaban aquí, civiles también, en los primeros minutos de la atención de esta persona. El incendio se controló de forma rápida, no hubo inconvenientes con el agua para poder extinguir el fuego. Bomberos trabajó alrededor de 45 minutos en el control total y ya en este momento, después de las labores de reacondicionamiento, ya la institución se está retirando aquí desde este lugar donde ocurrió el incendio. ¿Cuál es el edificio?